mãos ao piso e bem. Llévate mi voz, háblale de ti, rompe tu silencio y tíralo al mar. Y mírame, háblame de ti. Sueños, toca mis heridas, juega con mi pelo y mi melancolía. Hazlo de una vez. Suéltate el ayer, dime todo aquello que te ata a ti. Quítate la piel, déjame mirar, tira tus miedos al piso y ve. Hazlo de una vez, suéltate el ayer, dime todo aquello que te ata a ti. Siento que la canción tiene una atmósfera así como muy sensual o así. No sé, o sea, siento que es un terreno que no exploro tanto. Más bien es un terreno que apenas siento que estoy explorando. Y pues no sé, fue muy divertido, o sea, como escuchar otras versiones y pues darle como mi toque, ¿no?
todo este proceso musical para mí ha sido un viajezote. Ahora sí, porque al principio que yo empecé en esto de la música, como que no tenía muy claro. Y he estado probando muchas cosas nuevas que nunca he hecho este año. Bueno, sobre todo este año, siento que he estado muy fuera de mi zona de confort. No sé, o sea, estoy como en proceso de saber qué onda, o sea, qué voy a hacer yo con mi música. Es un proyecto que se me hace muy bello. Estoy muy complacida y es un honor para mí estar trabajando con todas estas personas. Mi amor y fa. No, ese es el verso. Ese es el verso. Yo he trabajado con muchos músicos de todos los niveles y esta banda en específico es una de las mejores bandas con las que he trabajado, porque además muy disciplinados, muy entregados, estudiando, resolviendo, ¿no? No nada más se quedaron en sacar la chamba, sino en lucir el proyecto, en dar todo de sí, y pues eso se ve en el escenario y la gente lo percibe, ¿no? Y dos sirenitos colados que son Jorge Retana y Samuel Ramos. Jorge Retana me ha acompañado también desde hace más de 10 años como músico y colaborador en todos mis proyectos. Jorge conoce todo mi espectro, digamos, musical, tanto en la guitarra como el bajo. Y pues era primordial que estuviera, porque él grabó tanto en el Ceviche de Sirenas volumen 1 como en el Ceviche de Sirenas volumen 2, ha estado en las tocadas y pues no podía faltar. Y Samuel Ramos también es de los músicos que trabajan mucho conmigo, es un gran amigo y fue un poquito en suplencia de Beca, que Beca grabó bajo en dos o tres temas en el volumen 2 del Ceviche de Sirenas, pero no pudo atender el compromiso del Teatro de la Ciudad. Entonces vino Samuel, conoce todo el repertorio de las canciones, igual porque toca conmigo. Y bueno, pues estuvo ahí, por supuesto, echando la mano y disfrutando con nosotros. Y pues esa es la gran dotación musical del Ceviche de Sirenas. Creo que Matías tiene ya muy definido sus ideas, siempre son nuevas, siempre son frescas sus letras. Creo que este segundo volumen trae todavía un extra, ¿no? A mí me gustó mucho en general, ambos álbumes me han gustado mucho, pero creo que este trae una frescura distinta. De hecho, estuve tocando también el primer volumen de Ceviche de Sirenas y bueno, a Matías le tengo mucho cariño, mucho respeto por la labor, siempre trae algo nuevo, diferente, un toque distinto, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto que tiene Matías y la idea que tiene para este disco es muy interesante, ¿no? Y conjuntar a tantas mujeres en un solo disco no es cosa fácil. Tus brazos, tus uñas.
amanecí hasta ti, que me supieron decir justo dónde estabas tú. Tus ojos que me supieron hablar desde el principio de ti cuando intentabas callar. Y luego vino tu boca de mil sabores a sembrar sueños y fantasías en el espacio de mi voluntad. Y llegaron tus manos a tempestades a dibujar montañas y valles en el traspatio de mi verdad. Buscar, que me perdieron en un sinfín de lunas nuevas. Tus ojos que comenzaron a llover una tarde de verano cuando intentabas hablar. Y luego vino tu boca de mil sabores a quitar miedos y agonías en el pasillo de mi soledad. Y llegaron tus manos de calma a redibujar mi naturaleza en el espacio de mi verdad. Me gustas, no porque tengas los ojos más bonitos del mundo, es porque tienes el mundo más bonito en tus ojos.
Matías fue muy generoso en permitir que hiciera, pues, con esta canción adaptarla a mi estilo, a mi mood, ¿no? Entonces de pronto la canción tiene una magia que por sí misma te habla y entonces empiezas a generar una forma diferente de cantarla, quizá. Es lo que me encantó también de esa libertad, no cualquier compositor la hace. ¿Cómo describiría esta sirena? Es inquieta, es un poco loca, un poco dispersa, pero me encanta cantar. Mi voz, en el sentido personal, creo que es un poder que va a tocar a la gente, ¿no? O sea, me gusta salirme del cuerpo mientras canto para ir a acariciar los oídos de las personas. Soy, y es que hoy eres
Yo creo que las canciones del Ceviche de Sirenas están hechas para que las escuche toda persona que quiera reflexionar o que tenga que reflexionar sobre algún tema, no necesariamente amoroso, pero sí emocional, sobre algún tema de lo que nos sucede en el interior cuando tenemos algún momento o alguna etapa de una relación, pues no solamente de pareja, de una relación interpersonal. Porque hay muchos lugares comunes o que a todos nos han sucedido, cosas que a todos nos suceden, y hay maneras de expresarlas, o hay frases que pueden llegar a tocarnos, pero realizada de una manera ligera, de una manera musicalmente más ligera, amable, escuchable, que te puede acompañar, digamos, tanto en la alegría como en la tristeza. Entonces yo creo que es un material que puede escuchar prácticamente todo el mundo, pero sobre todo eso, sobre todo yo creo que almas maduras. Y eso está padrísimo, porque ahorita vamos a escuchar no nada más las versiones de Matías, ¿no? Matías tiene una cualidad que es, te da carta abierta. Y lo que yo hice fue leer el tema, entender el tema, el momento en el cual él estaba, el momento, una cosa es el momento en el que él dibuja, y el momento en el que lo escribe ese es otro, ¿no? Entonces entender esta mezcla y a esa mezcla añadirle mi propio sentir, la forma en que yo veo estas dos y lo hago mío, lo vuelvo parte de mi historia, ¿no? Aunque no haya un personaje ahí real, no, pero lo vuelvo parte de una emoción captando lo que él quería decir. Y entonces era un tema que iba a ser a piano y a voz. Y antes del ensayo dije, déjame ver, tienes una partitura, échamela. Y lo estuve viendo y empecé a jugar y saqué mi versión. Le dije, ¿sabes qué, mi vida hermoso? Si me das chance, yo la quiero echarte o quiero mostrar mi versión. Sí. Por un instante renuncié.
renuncié a tu boca y confundí el silencio de tus ojos con anuncio de tormenta y el momento de tu risa como leve indiferencia. Y no dejo de pensar tu boca que me revive, aventándome a la locura, secuestrando mi compostura. Tu boca que sabe a fresa y sandía, con algo de rebeldía, conviertes la noche en día. La orilla de tus labios que despacio dibujé, y no dejo de pensar tu boca que me recuerda lo que corre por mis venas. Si me miras, me condenas. Tu boca llena de flores que sabe a mil estrellas salpicadas en mi cielo. Patricia Carrión. En mi manera personal de hacer canciones, yo hago canciones que reflejan un sentimiento en un momento determinado. O sea, es algo que me provoca o que traigo ahí pensando de un sentimiento, de una situación que me movió. Entonces, en el momento son también terapéuticas y son también un desahogo de esa sensación, de ese sentimiento, de ese sentir, de ese estado de ánimo que tengo en ese momento. Y luego, bueno, viene un proceso que es más menos emocional, que es el de vestirlas, el de conformarlas, el de
el de hacerlas canción. Pero cuando uno las interpreta, cuando las vuelvo a interpretar, por supuesto que se revive un poco ese sentimiento, ¿no? Entonces hay canciones que son más difíciles de interpretar, o hay canciones que fueron siendo, cada vez que se interpretaban, fueron sirviendo de terapia como para ir limpiando esos sentimientos, sobre todo en la parte, bueno, de las melancolías, de las tristezas, de los desencuentros, de los rompimientos, ¿no? Del duelo. Y además creo que es importante siempre regresar al estado de ánimo similar, al estado emocional similar al que tenías cuando compusiste esa canción para interpretarla, porque entonces se vuelve una interpretación mucho más honesta, porque está en contacto directo con el sentimiento primigenio que dio origen a esa pieza, ¿no?
siento que todos aprendemos de la vida, de los golpes, de la pérdida que pues vivimos siempre, ¿no? Que nadie se salva de esto. Y a veces nos aferramos a situaciones o a cosas que queremos en nuestro día a día, pero pues bueno, mi canción habla justamente de esto, ¿no? De decir como, bueno, acepto que hoy ya todo terminó, que todo duele en realidad, pero pues bueno, al final seguiremos y seguiremos fuertes, ¿no? La siento profunda, yo en general... La música que hago también la hago mucho desde la tristeza, entonces me siento muy, muy identificada. Y sobre todo siento que es una canción que me permite hacer muchas cosas, ¿no? Muchas posibilidades vocales, porque la armonía es una armonía simple, pero que se desarrolla de una manera muy linda y muy natural y me hace pues confiar en mi intuición de cantante. Entonces puedo hacer fills vocales. A veces me imagino también cosas muy gospel cuando canto esta canción. Entonces, bueno, me emociona muchísimo poder aportar pues mi voz y este timbre a esa canción triste. Exacto, para que el solo de la voz se vaya para arriba y ya no nos va a quedar espacio para volver a bajar. Súper. Ahí está, padrísimo. Ah, pasa por tu cheque. Nosotros le llamamos. Ah, no. También. Sí, ¿te gustó? Sí, mucho, mucho. Hemos pasado por muchas cosas en la vida, en el mundo, en México. El volumen 1 fue antes del temblor, antes de la pandemia, y creo que hemos evolucionado muchos de forma sentimental, psicológica, física y también creativa. La canción se trata de que un sur es como llegar hacia el clima perfecto, el lugar perfecto, porque cuando no está la persona indicada se siente uno vacía, sola. Entonces es una invitación, pero también lo interpreto como un poquito más personal. Es para mi pareja, pero también es para mí misma. Entonces, ser tu propio sur es llegar a tu centro y confiar en tu intuición. Sembrarás un jardín de lágrimas al partir, que regaré con mil recuerdos de tu piel. Se llenará de flores el cementerio de mis sueños contigo, y el nosotros será un paseo por el ayer. Cielos, si te vas, se marchará la lluvia a un sitio mejor. Se secarán los ríos que me llevaban al mar de tus besos. La memoria será mi único porqué. Niña de ojos infinitos, ya no juegues con mi vida, por favor. Permíteme un porvenir.
cosecha anclas en el puerto de mis días. No quiero ser tu sur y que migres por última vez. Tristeza se hará costumbre si no estás. Irán mis lágrimas todas a buscar. Se llenarán mis noches de sinrazones con sabor a tu ausencia. Y tu nombre será el fantasma de mi porqué. Aves de mis tardes, si te vas, negaré que me haces falta como respirar. La guardaré un luto sin fin a tus voz en mis sueños. En la ironía siempre te encontraré. Oh, niña de ojos infinitos, ya no juegues con mi vida, por favor. Permíteme un porvenir. Echa anclas en el puerto de mis días. Quiero ser tu sur y que migres por última vez.
pronto supe si tú también pensabas en mí. Yo solo atiné a callar y huir de la respuesta que nunca quise, de la sentencia de tu mirada, del desastre que pudo ser. Ya no supe qué decir.